Entramos al centro penitenciario La Joya para conocer su realidad. Un clima de tensión al ingresar, por el escenario que podíamos encontrar. Pabellones repletos de detenidos, que les toca sobrevivir como sea. Son imágenes que evidencian la magnitud del problema de hacinamiento que existe. Son imágenes que evidencian la magnitud del problema de hacinamiento que existe. Estructuras que han colapsado, sin dejar atrás lo que comen y cómo hacen sus necesidades básicas. A medida que hacíamos el recorrido, entrábamos a los pabellones, estos estaban en peores condiciones. Detenidos que pedían ser escuchados y plantear sus inquietudes sin temor. Sus quejas iban enfocadas en la lentitud de sus procesos, atención médica y la falta de agua potable, por mencionar algunas. Sin agua, el agua tenemos que esperar. Mira, insalubre esto, las tuberías, toda rajada. En estos días pasamos una perjuria. ¿Por qué? Porque se rajó la tubería esta, la madre esta que está aquí. Desde hace 15 meses que hay un don que está preso aquí y este brazo está quebrado. Y no hacen nada por mí aquí. Si Martinelli o uno de ellos o diputados va en un problema hoy, mañana los magistrados le resuelven el problema. Nosotros tenemos años esperando nuestra apelación. Las aguas servidas pasan en medio de los pabellones y los malos olores los invaden incluso para comer y dormir. Es una cárcel donde casi no existen los derechos humanos. Cada uno de los pabellones puede tener unos 500 presos. Los detenidos califican este lugar como un depósito de seres humanos. Y lo que queremos es que el gobierno tenga conciencia con el hacinamiento, con la falta de agua, con los procesos judiciales. No se ve condicional, no se ve, no hay agua, hacinamiento, hay enfermedades, la clínica. Encontramos en un pabellón a un joven con problemas mentales, al que se le atribuyen varios hechos de violencia por su condición de salud. Él vive en medio de excremento y sus compañeros les toca cuidarse de él. Lo que en un tiempo eran baños, ahora son lugares que se han habilitado para dormir porque no hay espacio. Un baño. La muchacha vivía así por el hacinamiento porque la capacidad para este pabellón es de 200 personas solamente. Como hay mucho hacinamiento. Los privados de libertad que necesitan atención médica permanente dijeron que ese es el peor calvario que existe para una persona, el pedir ayuda. Bueno, me llevaron estos días y me dieron una pastilla ahí, pero bueno, ahí estoy, tranquilo. ¿Siente que si no lo ayudan, se va a morir aquí? Sí. Aquí lo que determinan los controles médicos son los policías y dicen, no hay unidades para llevarlo para el médico. Entonces yo he tenido aquí, le pueden preguntar a cualquiera de aquí, 4 recaídas graves aquí. Si no son por los compañeros que me sacan, yo no estuviera hablando aquí ahora mismo. Y yo, pues, hasta para traerme medicamentos aquí es un problema. Aquí donde estoy sin medicamento. La clínica del penal es otro sitio deprimente. Hay enfermos con tuberculosis y pacientes con SIDA, donde su recuperación es lenta porque no hay medicina ni reúne las condiciones para estar. ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo Jesús! ¿Y quién liberta? ¡Cristo Jesús! Los internos reconocen que cometieron un error, pero que no por eso tienen que ser condenados por la sociedad y vivir como viven. Hay que ponerle interés. También se requiere que la sociedad civil organizada también ponga su granito de arena, porque este hacinamiento y estos problemas que tenemos no son propios de un gobierno, son propios de una sociedad que en algún momento se descuidó en los valores. El Centro Penitenciario La Joya alberga a 4.800 internos, donde su capacidad era solo para 2.000 personas. En medio de tantos problemas, los privados de libertad mantienen viva la esperanza que la mayoría de ellos, que ha pagado su condena, saldrán en libertad pronto, o se les darán sus medidas cautelares u oportunidades para trabajar, y piden al gobierno agilizar los procesos de ellos, porque de lo contrario, esta población penitenciaria seguirá en aumento y cada día más
esto empeorará. Helen Concepción, TVN Noticias.